Francisco. Gente linda, gente bella, gente amada, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Richard Fico y hoy vamos a reaccionar a un video que me mandaron. Porque sabes que yo en el anterior video que reaccioné a un spot de Argentina, de la selección, dije, ¿qué está pasando con esta Copa América? Que no hay ambiente, no están preparando el terreno que la ocasión amerita, que no han sacado comerciales relacionados a la Copa América, siendo Argentina la actual defensora. Bueno, una suscriptora, también seguidora en Instagram, Patito Val, a quien aprovecho y le mando un saludo, que siempre está ahí pendiente de los videos, me hizo llegar este spot, muchachos. Me hizo llegar este spot. Solo vi 10 segundos y dije, nah, tiene lo necesario para reaccionarlo. No sé mucho sobre el contenido de este video, solo sé que se llama La Previa y vi los primeros 10 segundos porque mi intención es reaccionarlo aquí con ustedes, gente. Se llama La Previa por lo poquito que pude ver. Sí hace referencia a lo que es la próxima Copa América que se va a jugar en Estados Unidos y donde Argentina irá a defender el trono. Donde creo que Di María y Messi tendrán The Last Dance en lo que a Copa América se refiere. Antes de arrancar, muchachos, viste que en el cine antes de las películas te dicen, mira, apaga el celular, no molestes al de lado. Bueno, yo lo que te pido rápidamente ahí es que le des al botón de suscribir, así estás atento al canal y a todas las reacciones que van a salir, porque de ahora en más se va a venir contenido de Copa América, muchachos, y vamos a estar pendiente a todo lo que pueda estar sucediendo para la Copa América. Listo, ya estamos preparados, ya podemos arrancar. Reaccionamos a este video que se llama La Previa y vamos a ver qué nos depara este contenido. Veamos. Se viene la previa de la Copa América. Sí, señor. Y si hay algo que sabemos los campeones y las campeonas del mundo, es de previas, ¿o no? Lo primero, ya sabes, ponerse una buena pincha, la más nueva que tengas. Segundo, qué elegancia la de Francia. Está linda esta, está linda. Tercero, si la previa es de visitante, la llegada en grupo es clave. Al frente siempre el que convocó a todos. Y no puede faltar la música. Entramos, saludamos, una buena fotito para el Instagram. Y a buscarnos desde el minuto uno. Ahí va. Cruzamos miradas. Sí. Nos hablamos al oído. Sí. Bailamos. Sí. Y cuando quedamos totalmente habilitados, ahí, no hace falta que te cuente cómo sigue. En cara. Si vos sabés más que todo, Salvador, un besito para recordar una noche mágica. ¡Ay, Dios! Se me hizo la piel. ¡Saque a bailar a la morocha que se muere de ganas! Todos de caravana a festejar hasta cualquier hora. Disfrutemos la previa, que Argentina va por otra. Sí, copa. La previa. Argentina versus El Salvador, Argentina versus Costa Rica, Argentina versus Ecuador y Argentina versus Guatemala. Oye, ahora en junio. AFA, amantes de fútbol argentino, amigo. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! No, te tengo que decir algo, muchachos. Ojo ahí en la AFA porque en estos días van a llamar de la NASA. Mira, vale, ¿quiénes son esos creativos que están trabajando ahí con ustedes? Mándennoslos para acá, muchachos. La verdad, me pongo de pie, me pongo de pie. Épico, 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 me gustó. Y eso que es un simple spot, dura, mira, creo que dura menos de un minuto, pero es increíble lo que pueden hacer estos muchachos para transmitir un mensaje y cómo lo llevan también a cosas cotidianas que suceden en Argentina. El argentinismo puro expresado en un video que hace alusión también a la selección. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Este video es la representación de lo que se hace aquí en Argentina, que es la previa para los que no son de Argentina, que pueden estar viendo este video. Aquí en Argentina hacen algo llamada la previa, que es que cuando salen a janguear, a bailar en la noche, que van a la discoteca, a los clubs, antes la gente acá, los grupitos de jóvenes más que todo, se reúnen en alguna casa. Hacen como una prefiesta, hacen una introducción a lo que va a ser la noche. O sea, la joda no empieza cuando llegas a la discoteca, al boliche que llaman acá en Argentina. No, la joda empieza horas antes en la casa de alguno de los que van a ir a joder o de alguno del grupo. Y entonces se juntan en una casa y beben y joden y bailan, se toman fotos ahí. Y después a la medianoche es que arrancan para el boliche. Eso es llamativo también, algo muy de acá de Argentina, que al boliche se llega tarde. No se llega como por ejemplo en Venezuela, te llegabas al boliche a las 9 de la noche y ya a la 1, 2 salías y te ibas a tu casa, te ibas a comer por ahí o te ibas a lo que te ibas. Pero bueno, entonces acá en Argentina hacen algo así llamado la previa. ¿Por qué me voló la cabeza esto? Porque hicieron un video para mostrar que venían unos amistosos
amistosos que se jugaron en marzo, fue la fecha de marzo, y esto le llaman la previa porque es la antesala o son los partidos antesala a lo que va a ser la Copa América, muchachos. Pero la verdad, me gustó ahí la musiquita que pusieron, que si no me equivoco, corríjanme ahí en los comentarios, puede ser que eso es lo que llamen cuarteto. Cuarteto, que es un género ahí que alguien saca a bailar a la morocha que se muere de ahí los prohibidos. No, la verdad me emocionó mucho este comercial, me puso muy arriba, me puso anímico, porque encima la musiquita ahí que le metieron, me gustó cómo usaron las imágenes, cómo usaron los mensajes, agarraron detalles de lo que fue esa Copa América y ese partido contra Brasil en la final de la Copa América 2021, donde Argentina salió campeón ganando 1-0 en el Maracaná. Agarraron imágenes de ese partido específicas para decir cruzan miradas, en cara, después cuando estás ahí frente al arco y después la champaña. Nah. Estos muchachos de creatividad tienen que cerrar el estadio. Tienen que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. No, muy bueno, muy bueno. Gracias a Patito por habérmelo enviado. Y también les hago un llamado a todos ustedes que vean esos comerciales así, esos videos por ahí, y que ustedes quieren que yo reaccione, bueno, háganmelo llegar @ Richard Fico en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok. Ya se va palpitando la Copa América. Ahora sí siento que estamos entrando, muchachos, en ambiente copero. Viene la Copa América. Bueno, ya estamos en mayo. Hoy estoy grabando esto, primero de mayo. Feliz Día del Trabajador, muchachos. Vaya mis saludos y mis respetos para todas las personas que trabajan. Mi papá siempre me dijo, el trabajo digno significa, decía mi papá. Así que feliz día a todas las personas que trabajan, que ponen un granito de arena para sacar adelante el país. Así que bueno, dicho esto, estamos en mayo ya. Falta poco, muchachos, para la Copa América, en la que Argentina va a intentar emular lo que hizo aquella épica, recordada selección de España en el 2010, cuando salieron campeones de Eurocopa, después ganaron el Mundial y después repitieron en la Eurocopa. Bueno, ¿te imaginas que Argentina haga eso? Todo fiesta, todo quilombo, que alguien saque a bailar a la brocha. ¿Cómo se llama este tema? Lo voy a buscar. Ahora cuando termine de grabar esto lo voy a buscar. Me gustó, me llamó la atención. Pero bueno, muchachos, así que esto fue la previa. Esto fue la previa. Y esta video reacción es la previa de la previa de todo el contenido que se va a venir sobre Copa América por acá, por este canal. Vamos a estar reaccionando a todos los spots, a todas las comerciales, a todos los videos motivacionales que salgan para la selección. Lo vas a ver por acá, por el canal de Richard Fico. Así que bueno, yo que tú me suscribo, le doy like a este video y activo las campanitas. No sé. Digo. Esto me dejó anímico este video. La verdad que me voy a tener que poner a hacer ejercicio ahora, porque terminé ahí bien arriba, muchachos, con la previa. Una preguntita que tengo por ahí para ustedes, para dejarles de tarea. ¿Ustedes cómo creen que sea el desempeño de la selección argentina en esta Copa América? Pero traten de ser un poquito objetivos. Yo sé, todos quieren que salga campeón. Es el mayor deseo, claro, de todo un país. Todos quieren que salga campeón. Pero siendo un poquito objetivo, viendo la actual situación de las otras selecciones, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Ecuador y Uruguay me llaman mucho la atención. Ojo con Ecuador y ojo con Uruguay. Así que díganme ustedes cómo ven Argentina. Obviamente quieren que salgan campeón, no, eso lo respeto. O si pueda revalidar el título, bueno, díganme ahí sus argumentos también. Pero gente, yo me voy despidiendo sin más nada que decirle. Cuídense mucho y nos vamos a ver en otro video. Por cierto, si quieres donar al canal, tienes un link de Mercado Pago ahí en la descripción. También si quieres invitarme un cafecito virtual, puedes hacerlo en el comentario fijado que está ahí. Pero lo que sí te pido es que comentes algo y me dejes algún like, porque eso me ayuda mucho a seguir creciendo con el canal. Gente, sin más nada que decirle, ahora sí, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de... Buenísimo.